quien le decimos muy buenas noches, muchísimas gracias por todo lo que está haciendo por los troteros y muchas gracias por atendernos a esta hora de la noche, Fabio. Al contrario, un gusto para mí dialogar nuevamente con ustedes y bueno, la verdad que con esta alegría, ¿no? que se concretó el pasado jueves, donde se sancionó, finalmente se le dio media sanción a este proyecto que habíamos presentado ya hace un tiempo, donde pedimos, como bien lo decías vos recién, modificar la ley de Tours para incorporar el trote. La verdad que injustamente había sido postergado el trote cuando se trató la ley de Tours para proteger a los hipódromos de La Plata y San Isidro principalmente, y después nacieron a través de esta ley de Tours, nacieron también los de Tandil, de Azul, y creo que algún otro también, y esto con La Lonja. Bueno, la verdad que contamos con la aprobación de todos los diputados, como pensábamos que iba a ser. Fue unánime, y esto nos alienta también. Cuando el resultado es unánime en una de las dos cámaras, normalmente pasa con mayor facilidad por la otra. Así que estamos con mucha expectativa que seguramente en los próximos días el Senado la va a transformar en ley definitiva, y después falta la reglamentación del Poder Ejecutivo, de la gobernadora, pero bueno, las expectativas, la verdad, son que para fin de año ya la ley esté finalmente promulgada para encarar el 2018 de otra manera, ¿no? Y bueno, la verdad que muy muy contento, muy agradecido también de todos los diputados que la votaron y que hicieron, algunos sin conocer el trote, se tuvieron que de alguna manera informar de qué se trata esta actividad, pero bueno, que creo que va a empezar una nueva etapa para toda la gente del trote, para toda la familia del trote, protegiendo las fuentes laborales. También obviamente que los hipódromos van a tener que hacer una adecuación de todo lo que tiene que ver, pero para tener una adecuación hay que tener recursos. Y esto es lo que le va a dar esta ley, porque para recordar, digamos, el grueso de esta ley, el corazón de esta ley, es que el trote va a recibir aportes del Fondo Provincial del Juego, que está integrado por aporte, por dinero que se destina a ese fondo de todas las apuestas que se hacen en las agencias de quineras, de lotería, en los casinos de la provincia de Buenos Aires. Una parte va a ese Fondo Provincial del Juego, y el Instituto de Lotería y Casino de la provincia de Buenos Aires lo destina a los distintos hipódromos. Así que bueno, queda todavía una tarea para hacer, pero se ha dado un paso realmente muy importante, y bueno, obviamente uno con mucha alegría, ¿no? Porque al ser de alguna manera partícipe de esto. Así que bueno, queda, como te decía recién, todavía unos pasos para dar, pero estamos muy contentos, con muchas expectativas. Fabio, esto de que en la ciudad de Pegojó tengamos un hipódromo y contemos con el diputado Belino Zurro, que es del Frente para la Victoria, el hipódromo de Lincoln cuente con otra diputada que es Vanessa Zucari, que es de Cambiemos, y en tu caso, que ¿digo Frente Renovador o digo un país? ¿Cómo digo? Es lo mismo. Sí. Pertenezco al Frente Renovador, que actualmente está integrando el Frente País. No quería cometer ningún error, pero bueno, esto de que esté así variadito, que haya varieté de todo, y que en cada lugar o en cada hipódromo haya diputados y demás en la Cámara de Diputados representándonos, ¿ayuda? ¿Es importante? Sí, fue una ventaja, indudablemente fue una ventaja, porque digamos, al conocer la realidad, al haber diputados que conocen la realidad y que vienen de distintos espacios políticos, nadie podía tomar este proyecto como que era partidista o solamente de un sector. La verdad que ayudó muchísimo también la labor de los consejos liberales de cada uno de los lugares. Ahí los concejales del Frente Renovador fueron los primeros, de Pehuajú, fueron los primeros que presentaron un proyecto adhiriendo, para que la municipalidad adhiera a este proyecto, le dé apoyo a este proyecto. Así que todas esas cuestiones, la gente que juntó firmas y que la agregó, todo indudablemente contribuyeron a que se ponga los ojos, la atención en este pedido de modificación y finalmente prosperara. Así que creo que esto no es de nadie en particular, esta media sanción, como no lo va a hacer tampoco cuando salga del Senado, como no lo va a hacer cuando se promulgue y comience a regir. Yo creo que lo que se hace es, como te decía anteriormente, corregir una injusticia que se cometió en su momento,
y bueno, favorecer... No sé si es injusticia, no la supimos aprovechar, me parece. Sí, en realidad yo hablé, porque hay algunos diputados que fueron parte cuando se de aquella sanción de la ley de Turf, y dijo que lo que me dicen que en realidad nadie le hablaba del trote en ese momento, ¿no? Nadie puso, digamos, el foco en que también se tenía que proteger al hipódromo de trote. Se hizo, esta ley nació cuando en Palermo, que pertenece a la capital federal, se le permitió al hipódromo de Palermo colocar máquinas tragamonedas. Uh-huh. Y ruletas y demás. Entonces los hipódromos de la provincia de Buenos Aires no podían competir con eso, porque el hipódromo de Palermo se nutría económicamente de las maquinitas, de todo lo que tenía que ver con el juego electrónico, y aumentaba los premios de manera considerable. Entonces los hipódromos bonaerenses quedaban en desventaja. Entonces se le buscó esta vuelta, se le buscó esta posibilidad de armar el Frente Provincial del Juego para que se destine un determinado dinero a premios, y ahora lo de la provincia de Buenos Aires son, por lo que dice la gente que anda del tour de Loja, son mejores incluso que en Palermo los premios. Y bueno, una parte va a premios, otra parte va a obras de infraestructura. Yo no sé si conocés el hipódromo de La Plata, pero si uno lo veía hace unos cuantos años y lo ve ahora, ha cambiado muchísimo, están haciendo obras permanentemente, todo porque sale de este Fondo Provincial del Juego. Y bueno, eso es lo que uno sueña también para los hipódromos de que hay en la provincia de Buenos Aires de trote, ¿no? Ojalá que todos puedan mejorar edificiamente, dándole más comodidad a la gente que va, y obviamente que aquellos que tienen caballos, que ahora están corriendo solamente por hobby, porque creo que hasta ganando las carreras se pierde plata. Hoy por ahí el trote es eso. Hoy por ahí el trote es un hobby. Sí, y la verdad es que yo creo que también va a abrir fuentes laborales, porque... yo creo que mucha gente va a poder tener los caballos de mejor manera, mejor atendido, contratando gente, contratando peones, como fue en alguna oportunidad, ¿no? Uh-huh. Yo me acuerdo, al menos en Chivilcoy, ya por los años 80 y pico, había mucha gente que vivía de esta actividad. Bueno, herrero, gente que talabartero, gente que vendía muchas cosas, que fabricaba sulquis y demás, que después, creo que en la actualidad se la van arreglando como pueden, ¿no? Hay algunos guerreros que o erran sus propios caballos o están cobrando, digamos, precios muy bajos, porque indudablemente la actividad no es beneficiosa desde el punto de vista económico. Sí. Uno piensa que esto va a redundar en beneficio a todos, ¿no? Sí. Y de los empleados, los hipódromos, que indudablemente también van a tener mejores condiciones, porque van a tener que estar en blanco, como corresponde, con sus aportes. Ahora, al menos en el hipódromo de Chivilcoy, que es el que yo más conozco, la mayoría de la gente que trabaja son familiares de los miembros de la comisión. Muchos de ellos no cobran, sino que colaboran y ponen el hombro. Y nos parece que a través de la sanción de esta ley la relación puede cambiar, ¿no? Y es beneficioso para todos, obviamente. Cuando más gente haya que pueda vivir de lo que le gusta o recibir una compensación económica por lo que le gusta, mejor es. Ni hablar que es así, Fabio. Agradecidísima, la verdad que lo escucho hablar y se me llena el corazón de esperanza para que esto pase. Lo último, y le vuelvo a agradecer por todo lo que está haciendo y por todo. Si yo le pido, usted es trotero y me ha hablado de los años 80 y pico, si yo le pido que nos diga por qué parte de la carrera vamos en esta lucha, ¿usted qué me dice? ¿Largada, opuesto o recta final? No, estamos en la recta final, creo que pasando la rotonda. Estamos en la ¡qué grande! ya empezamos a mover el sulky. ¡Qué grande! Me parece que sí, que vamos muy bien, la verdad que vamos muy bien. Normalmente cuando una ley sale, vuelvo a repetirlo, por unanimidad en una de las cámaras, en la otra, digamos, pasa casi sin problema, porque a veces las leyes se traban por cuestiones de que los partidos políticos, digamos, algunos están a favor, otros en contra. Uh-huh. Acá, como todos los partidos políticos, todos, incluso no solamente Cambiemos, el Frente Renovador, el Frente Un País y el Frente para la Victoria votaron a favor, sino también todos los otros bloques más pequeños, los uh-huh. de la izquierda, hay también otros bloques que son unipersonales en la Cámara y votaron todos a favor de la ley. Así que ayer justamente... Como le decía ayer, justamente tuve una conferencia de prensa en mi ciudad, en el Palacio Municipal, y me lo crucé de casualidad a Abelino Zurro, que es el diputado de la ciudad de Pehuajó, y además me dijo,
¿Te enteraste lo que pasó ayer, no? Sí, digo, estoy al tanto. Me dice, bueno, me dio palabras muy alentadoras. Las mismas que está dando usted, me las dio Abelino. Muy, muy alentadoras para fin de año. No hay ninguna razón que amerite que esto no se apruebe, ¿no? Porque, la cría y las competencias de caballo de lonja es lo mismo que la cría y la competencia de caballo de trote, con la diferencia que, bueno... algunos van sentados en el sulky y otros van arriba del caballo, ¿no? Y el caballo obviamente que tiene un andar distinto, porque en el trote, por eso nos gusta más, o por lo menos a mí me gusta más, es más armónico, y los otros es un poco más, el caballo galopa. Pero el caballo come lo mismo, hay que darle el mismo cuidado, bueno, un montón de cuestiones. El juego lo mismo, el apostador que apuesta a las patas de un ejemplar en la lonja es lo mismo que apuesta en el trote. Y acá en realidad hay 5 hipódromos que están funcionando como pueden, con mucho esfuerzo, con mucha voluntad, y donde el juego, las apuestas también, no tributan ningún tipo de beneficio para el Estado, ¿no? Cuando se logre implementar, como dice la ley, todo, parte de la apuesta va a ir a componer el mismo Fondo Provincial del Juego, que después sale los beneficios para todos. Uh-huh. Creo que es una cuestión que me parece que no amerita ninguna voz crítica, ¿no? Y bueno, y por eso pasó por unanimidad, y por eso estamos confiados en que esto se va a aprobar rápidamente en el Senado. Fabio, le agradezco muchísimo esta comunicación. Seguramente no va a ser la última, y nuevamente muchas gracias. No, al contrario, bueno, quiero felicitar porque me enteré que un chivilcoyano ganó un potrillo que sortearon ahí. Sí. Así que bueno, es una familia a la cual conozco muchísimo. El Gustavo Vicente, hijo de Cabeza Fierro, que le decimos nosotros, Vicente, que es alguien que tuvo mucho tiempo caballo de trote y corría y todo, y ahora lo siguen los hijos. La verdad que me alegra mucho. Es gente de trabajo, gente que también le pone mucha voluntad para tener, para presentar los caballos los domingos para correr, ¿no? Así que la verdad que me alegro muchísimo que una familia así, trabajador, humilde, haya sido beneficiada con el azar, ¿no? De un sorteo. Aquel que compre la rifa, tenga plata o no tenga plata, tiene derecho a disfrutar del premio, pero cuando lo saca una persona humilde, uno se alegra un poco más. Y hablar que sí. Le mandamos un beso grande, diputado. Igualmente, para todos.